Gracias, Natalia. Bienvenidos a todos. Ahora sí, formalmente vamos a iniciar la presentación. La vamos a compartir Roberto Sayas y su servidora. Él va a empezar, él va a darnos el contexto y la conceptualización del tema para que tengamos una base común. Y después yo les voy a platicar sobre lo que estamos haciendo en EBSCO concretamente para facilitar esta aspiración de ciencia abierta en un ecosistema de investigación abierta. Entonces le doy la palabra a Roberto. Buenos días, Roberto. Aquí tienes. Bueno, buenos días reiterados. Buenos días reiterados a ti, Lidieta, a todo el equipo de EBSCO. También repetir el agradecimiento por permitirme compartir con ustedes y con toda la audiencia que se encuentra aquí en este webinar. Y creo que es muy importante. El tema que ustedes convocan hoy es un tema que, como decíamos hace un rato, antes de iniciar, es un tema que hoy la investigación está... prácticamente todas las universidades están en alguna medida enfocadas en investigar lo que está ocurriendo en sus países, cómo compartir esas experiencias a otros. Y por ahí es por donde viene justamente el tema, hablar de la filosofía abierta en relación con cómo compartir todo lo que hoy el mundo está haciendo en esta desagradable y maléfica pandemia que está dejando tanta mortalidad en todos los países, unos con más, otros con menos, pero ya 184 países afectados en todo el mundo. Creo que es lo nunca antes visto y de eso hay que sacar experiencias, y justamente esta es una de las experiencias que también nos pueden ayudar. Cuando Lidiet me daba el título de la conferencia, yo pienso que hay que partir de filosofía. Y es muy interesante porque filosofía, cuando vemos el del latín de donde viene, filos, pues bueno, todos sabemos que es amor, y sofía, pues bueno, está relacionado con conocimiento, con pensamiento, con sabiduría. Y creo que justamente entonces, relacionando lo que decía anteriormente, creo que la palabra es justa en este momento, ver con amor cómo podemos lograr más conocimiento, más pensamiento, más sabiduría para resolver los problemas de mundo. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a estar justamente enfocando el tema que, como bien decía Lidiet, va a ser más que todo conceptual, para poder darle la oportunidad ya después que nos traiga ya ejemplos concretos específicamente. En este sentido, bueno, se abrió Lidiet y perdí la conferencia, perdí la presentación y tengo a Lidiet en pantalla. Roberto, perdóname. Perdóname, te interrumpo, pero me dicen que no ven tus diapositivas. Ah, pero yo tampoco las veo. Entonces, acuérdate el ejercicio que hicimos de compartir archivo. Vuelvo a compartir archivo, editar, compartir, archivo. Vamos a volver a compartir y aquí ya la tengo. Perfecto. ¿Ahora sí la ven? Yo la veo y sí, ya nos confirman que la ven. Gracias, Robert. Bueno, pues bueno, le decía que disculpen son problemas tecnológicos que tenemos que enfrentar y no nos podemos dejar vencer por la tecnología. La ciencia abierta, bueno, ahí lo tienen, justamente es un movimiento que ya hace varios años existe. Y que va a lograr que la investigación, con todo lo que tiene que ver los datos, el acceso y la propia difusión de los resultados de la investigación, llegue a toda la sociedad. Creo que en ese sentido es algo que, cuando lo vemos, decimos, bueno, siempre ha sido así, sí, siempre ha sido así, o al menos ha sido el objetivo de que la investigación se difunda, que los datos de la investigación, a partir de un gráfico, de una tabla, pues logren entenderse por los que van a volver a ver esa investigación, pero trae una filosofía diferente, trae una filosofía abierta, y es justamente
de lo que vamos a estar hablando. El colaborar y el contribuir creo que es por donde viene la novedad de la ciencia abierta. Había una tendencia a esto es mío, a no lo comparto, a si me lo plagian, si me lo toman, y creo que ya lo primero que hay que cambiar es en ese sentido la mentalidad, y que tanto los datos de la investigación, las notas de laboratorio, los procesos de investigación, pues un poco vayan abriéndose y vayan compartiéndose de manera de que otros puedan reutilizar justamente esas metodologías de investigación que otros aplicar. Por supuesto, esto tiene límites. No todo lo que yo investigo debo darlo. Yo siempre el ejemplo que pongo en mis desde el contexto cubano, en cuando toco estos temas, pongo el ejemplo, por ejemplo, del Everprop. El Everprop, no sé si lo conocen, es un producto que se utiliza para las úlceras del pie diabético. Es un producto 100% cubano. Y yo decía, cuando se estaba haciendo toda esta investigación para llegar a patentar el producto, pues bueno, hubo que hacer publicaciones de todo el proceso de investigación. Y por supuesto, si hoy estuviera el Everprop, todos los datos puestos públicamente, pues el Everprop no fuera cubano, quizás fuera de otro. En ese sentido, sí hay que limitar justamente lo que no puede ser compartido porque implique justamente que afecte el resultado, que no logre el objetivo final, pero sí todos los datos generales que puedan estar en abierto deben estar en abierto para reutilizarse, porque es otro de los conceptos que tiene la ciencia abierta, que es la reutilización, la redistribución y la reproducción de esa investigación. Creo que en ese sentido es el concepto fundamental por el que viene este movimiento y al que ya muchos se van alineando justamente. Ya desde el año finales del 2018 en nuestra región, creo que aquí estamos representadas, bien representada nuestra región, en Panamá, pues se planteó la declaración de Panamá en relación con la ciencia abierta. Ahí se reunieron un grupo de especialistas, sobre investigadores de estos temas, multidisciplinarios, y bueno, hicieron una declaración que resume todo el tema de la ciencia abierta con los elementos esenciales que la deben constituir ya para el contexto de la región, de todo lo que es Iberoamérica, específicamente América, Caribe. Y bueno, ahí les dejo el enlace donde pueden entrar a la declaración y revisarla. Ahora, básicamente, la acción ya alineada, por supuesto, con el movimiento y con todo lo que anteriormente y las experiencias anteriores que había, ya define que se parte de datos abiertos de investigación. Aquí juega un rol fundamental el acceso abierto. El acceso abierto, creo que nuestra región fue pionera en el acceso abierto para todo el mundo. Creo que en ese sentido es un paso de avance que sí tenemos. Nuestras publicaciones, un gran porciento de ellas están en acceso abierto, y eso es una condición que realmente es importante a la hora de comunicar, pues que se tengan en cuenta el acceso abierto con su línea verde, su línea dorada, en fin, y todos los repositorios que están detrás del acceso abierto. Están las licencias. El tema de las licencias, que es un tema que hay que continuar insistiendo, creo que hay que reconocer las licencias. Hoy las publicaciones y los destinatarios de estas publicaciones, DOA, Cielo, una de las indicadores que define es que tengan licencias libres. Lo que la licencia que más se está utilizando en nuestras publicaciones es la licencia de Creative Commons 4, el Creative Commons 4.0, no comercial, es la que más se está utilizando hoy a nivel internacional. Y bueno, ya con respecto a las licencias y todo el contenido de las licencias, sí, en este sentido tenemos que seguir insistiendo. Creo que las bibliotecas tienen que jugar un papel importante en capacitar sobre todo estos temas de las licencias, porque son conocimientos nuevos. Hasta el momento todo lo que se manejaba era el derecho de autor bien cerrado, y estas licencias, tanto el Creative Commons como el Copyleft, pues ya van cambiando también y van hacia lo abierto. El código abierto es algo también muy importante, la innovación de código abierto, de utilizar herramientas que tengan código abierto. Creo que en ese sentido también el cambio es fuerte, porque estamos acostumbrados a trabajar con herramientas federativas, con cerradas y de costo, y en este sentido pues
se llama a utilizar herramientas de código abierto, todo un camino por andar realmente en este sentido, igual que el de infraestructuras abiertas. Ya llegamos al punto entonces de herramientas que ordenen estos procesos, y aquí el tema de la política de software igualmente tiene que ver con lo que anteriormente decía, que también igualmente deben ser software libre, software que sean posible trabajar y adaptar justamente a cada concepto. Todo esto, pues ya redunda, pero es justo destacarlo, la investigación que sea abierta, que sea reproducible, que sea replicable, una evaluación abierta, y en el sentido de la evaluación abierta viene otro cambio también. La evaluación de la ciencia hoy juega un rol fundamental en este sentido, y la evaluación abierta, es decir, por pares, abierta, estamos más adaptados a la evaluación cerrada, a ciegas, y en este sentido, pues bueno, ya en el caso de Cielo, por ejemplo, se está promoviendo la evaluación por pares abierta, que tribute justamente a que haya una relación, una comunicación entre esos revisores, entre esos expertos que van a estar evaluando el contenido, los resultados de esa investigación, y los investigadores, que en este caso ya serían los autores del artículo que está comunicando el resultado. En esta parte hay que detenerse, hay que reanalizar, hay que repensar, y creo que lleva justamente un cambio de actitud para poder asimilar todas estas novedades que nos trae el movimiento de la ciencia abierta. Para caer entonces en lo que ya constituye la ciencia ciudadana, que es justamente el pensar en que el ciudadano puede ser y debe ser el beneficiario justamente de ese resultado de la investigación en alguna medida. Por lo tanto, puede ser que el ciudadano participe incluso en el proceso de la propia investigación a partir de que tomamos una población determinada, de un universo, escogemos una muestra, y en esa medida pues ya la ciudadanía empieza a participar en la investigación, y que el resultado llegue a lo social, a la población de manera general, y que reconozca y entienda el resultado de esa investigación. Aquí en nuestro contexto, un poco volviendo al tema que nos ocupa, al tema de la COVID, las investigaciones que en este momento se están realizando, ayer se daba a conocer por nuestro Ministerio de Salud todas las investigaciones que se están haciendo, y yo de la ciudadana, porque ahí se está participando, nuestro sistema de salud es único, es estructurado, y único digo porque es un solo sistema para toda la isla, para todo el país, y en ese sentido, pues bueno, se tienen identificados los grupos de poblaciones que van a participar, las zonas silentes donde no se han detectado casos, pero que puede haber asintomáticos, en fin, en ese sentido, es a lo que se refiere justamente la ciencia ciudadana. Y hay un elemento que, aunque pensemos que está más alejado, no está nada alejado, está involucrado y tiene que ver con la educación abierta, tiene que ver con que justamente de la formación, también con los recursos con que hoy se cuentan en nuestras universidades, el MOOC, los recursos de aprendizaje abierto, pues igual pues se logre la formación de personas, de recursos humanos desde lo abierto. En ese sentido ya había, creo que se ha avanzado a nivel de nuestras universidades, pero que se involucra también en este movimiento que juega un rol fundamental hoy para los resultados de la investigación. De manera general, esto es lo que la Declaración de Panamá definió, ya ahí tienen la fecha, en octubre del 2018, y justamente hay que ir avanzando hacia, desde nuestro concepto, hacia el alineamiento con todo este movimiento. Ahora, cuando hablamos de desarrollo abierto, pues viene ya, tiene que ver también con la ciencia ciudadana. Es una lástima que aquí en este, no me di cuenta, porque esto tiene un movimiento, pero bueno, de manera general, pueden ver ahí, es decir, viene primero lo que es desarrollo abierto, ahí está el concepto de desarrollo abierto, y algo que subrayo es que ya todo esto que he estado hablando y que lleva a ese desarrollo abierto, siempre va a estar conducido por lo social. Las tendencias sociales van a jugar un rol fundamental en todo este proceso de incorporar la ciencia abierta a cada uno de los microprocesos que lleva,
Y por otra parte, lo tecnológico. Lo tecnológico igual logra avanzar o detener este movimiento. Hoy las tecnologías juegan un rol fundamental en nuestra vida. De hecho, aquí la estamos empleando. Sin esta, 20 años atrás no hubiera sido posible esto. Y las tecnologías ya hoy nos lo permiten y cada vez avanzan más. Ya hay tecnologías que uno dice que parece ciencia ficción y realmente es que se trabaja en función justamente de lograr incorporar las tecnologías cada vez más a cada una de las cosas diarias de nuestra vida. Y justamente ahí hay que tener en cuenta para el desarrollo abierto lo que decíamos anteriormente, el acceso abierto, las licencias abiertas, los software libres, el Big Data, que juega un rol fundamental hoy por la cantidad de datos que entonces se generan, porque los datos, resultados de investigación, deben ir entonces a un almacén de datos, sería un repositorio de datos donde pudiéramos entrar y ver el comportamiento de los datos de otra investigación. Y ya al ser tanto, pues bueno, entonces entra ya el concepto del Big Data y manejar Big Data y el rol que tienen nuestras bibliotecas con el cómo cambiar también el concepto y empezar a manejar datos. Creo que en ese sentido también es un reto. Todo esto que estoy hablando es un gran reto para todos. Y ya detrás, bueno, están todo lo que tiene que ver con los datos, con los servicios, con todo lo que hemos estado hablando, modificando y reutilizando. Todo esto hay que relacionarlo justamente con los objetivos del desarrollo del milenio, que ya definen en sus 23 acápites todo lo que, cómo podemos nosotros aportar hacia el desarrollo sostenible, cómo podemos aportar justamente a que el mundo logre seguir avanzando a pesar de todos los desmanes, a pesar de todo lo que sabemos que también está de malo en este mundo. Pero bueno, debemos continuar avanzando y justamente ir pensando hacia cómo logramos avanzar todo esto pensando en los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Nada de esto será posible sin competencia informacional. Creo que el primer webinar que ESCO convocó justamente trató el tema de competencia informacional. Ahí tuve el gusto de escuchar a mi gran amigo Óscar Saavedra, que habló de este tema detalladamente, puntualmente, y creo que abordó justamente lo que se quiere. Entonces, ahí los que vieron ese webinar se podrán dar cuenta de la necesidad de la competencia informacional. Justamente un rol que le corresponde entonces a la universidad, un rol en que la vinculación para lograr conocimientos, habilidades y actitudes en esos investigadores, en la masa crítica que va a desarrollar todo lo que es la investigación y la comunicación de la ciencia con competencias, porque sin las competencias va a ser mucho más difícil lograr el propósito y el alcance deseado. Bueno, aquí les pongo que por supuesto objetivo, ya lo vimos, meta, ya lo vimos, camino, ya lo vimos, pero que tiene que haber una voluntad política. Sin una voluntad política clara, definida, que organice, que ordene el proceso, va a ser bien difícil que se haga desde lo individual. Creo que en ese sentido es algo que el movimiento plantea para lograr entonces que todo lo que es los resultados de investigación, las publicaciones, los datos, la minería de datos, que es otro tema que también hay que trabajar en esto, pues permitan entonces la reutilización eficaz justamente de esa información, avanzar el conocimiento que es el propósito e incrementar la innovación. Hoy la innovación, el desarrollo juegan un rol fundamental y creo que nuestros institutos de investigación de la región, nuestras universidades, pues están encaminados a eso sin darnos cuenta hasta dónde pudiéramos llegar en este sentido, si logramos compartir ese conocimiento, si logramos compartir resultados, si logramos compartir incluso las metodologías, que a veces se piensa de que en el plagio, si yo tomo una metodología y la aplico aquí, estoy, no, lo importante es referenciar, lo importante es dar a conocer que esa metodología se aplicó en tal contexto, yo voy a hacer benchmarking, yo voy a tratar de traer esa metodología a mi contexto y ningún contexto es igual. Incluso a nivel nacional, si ustedes analizan, al menos aquí, yo he tenido la posibilidad de, por trabajo, recorrer todo el país y es increíble cómo en cada lugar
las personas son diferentes, tienen pensamientos diferentes, aunque tengan la misma línea, vayan con el mismo objetivo, pero lo ven de manera diferente. Y en ese sentido, pues el contexto es diferente y el resultado estamos convencidos de que, por supuesto, va a ser diferente. Tomé esta reflexión de Eva Méndez. Eva Méndez es una documentalista catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, que ella en dos párrafos que están publicados en un blog, ella define bien claro estos temas. Y por supuesto, ya algunas de las cosas que ella plantea aquí ya las hemos estado comentando, pero muy importante, no solo se necesita tecnología, no solamente, a veces pensamos que la tecnología nos lo va a resolver todo y no va más allá. La tecnología es la herramienta, pero detrás de esa tecnología tiene que haber mucho más. Tiene que haber ética, tiene que haber una innovación ética en todos estos procesos en abierto. Hay que saber respetar, hay que saber compartir, referenciando de dónde tomo el conocimiento. Y justamente a partir de ahí los cambios que vayan a incentivar la ciencia abierta y sobre todo algo que hay que seguir trabajando, que es lograr la visibilidad de esos resultados, la visibilidad de esos investigadores. Creo que en ese sentido es otro de los propósitos que tiene la ciencia abierta bien definido. En todo esto van a intervenir muchos factores, están los investigadores, pero están las editoriales que son las publicadoras del conocimiento, justamente las que logran llegar a la gran masa de personas que van a ver ese documento que tiene ese resultado de la investigación. Están las bibliotecas, que juegan un rol fundamental. No soy bibliotecario, yo soy médico de profesión, yo soy pediatra intensivista, pero siempre he dicho en mi vida, yo no puedo ser buen profesional de la salud si no tengo de un lado una buena enfermera y del otro lado un buen bibliotecario. Por lo tanto, la biblioteca en todo esto juega un rol fundamental porque es quien nos nutre justamente de ese conocimiento, quien nos enseña cómo avanzar, y en ese sentido las bibliotecas juegan un rol fundamental. Y bueno, los financiadores de la investigación también no se pueden desechar, están ahí presentes y tienen que saber justamente ese financiamiento, cuál va a ser el resultado y cuánto van a tributar con lo que están aportando a la investigación. Ya por último, para darle la palabra a Lidiet, tres elementos muy importantes. Lo había en Open, por lo tanto no podemos desecharlo. Más que una tendencia, es una actitud. Y hay que verlo como actitud, y hay que decir cómo yo cambio de actitud para lograr esto. Creo que en ese sentido es por donde debe ir el camino, lograr las actitudes. Y aquí les traigo cambios para los autores. En el caso de los autores difíciles, a veces nos dirijo a una editorial, trabajo con autores, y se hace difícil que ellos entiendan cómo cambia la nueva, que hay una nueva dimensión de propiedad intelectual, que tiene que estar justamente alineada con derechos morales, pero que no afecta en nada justamente el compartir su derecho, su propiedad de ese contenido. Y para eso justamente están las licencias, y que se logre visibilizar esos resultados en toda la red. Creo que es lo más importante que los autores deben entender. Los editores, que bueno, a nivel de las editoriales hay que crear nuevos modelos, la revisión por pares, que ya estuve hablando, cómo debe ir cambiando. Y una editorial, recientemente participaba, me habían invitado a la Feria Internacional del Libro Académico que auspicia Colombia, y ahí se presentaba una experiencia muy interesante de una editorial, disculpen, y esta editorial ya planteaba y definía algo que todas las editoriales debemos tener en cuenta, que tenemos que cambiar las editoriales, no solamente a la producción de los contenidos hacia el análisis, hacia la edición, la maquetación, la composición de esos contenidos, sino que además debemos desde nosotros tener ya, hacer minería de textos, hacer analítica, trabajar métricas,
en fin, que también tributen y como área editorial justamente también a esta comunidad científica. Aspecto que también, por supuesto, los bibliotecarios les corresponde y la cienciometría y la bibliometría existieron hace ya mucho tiempo. Y a los bibliotecarios per se, que entonces van a tenerse que enfrentar justamente a mayor información. Hoy el tema infointoxicación se maneja en el mundo bibliotecario y fuera del mundo bibliotecario. Surge un nuevo término, al menos yo no lo conocía, que es infodemia, que tiene que ver con la gran cantidad de información que ha salido a punto de partida de esta vivencia en la que estamos de la pandemia, y todo esto relacionado entonces con los datos, con el Big Data que hablaba anteriormente, y por lo tanto el bibliotecario tiene que prepararse para manejar esa información, tiene que ser crítico justamente a la hora de seleccionar la información adecuada, la justa, para cada uno de los procesos, y todo esto también, por supuesto, para la educación abierta, en los cuales las bibliotecas pues deben jugar un rol fundamental. Esto era lo que yo les traía en breve. El objetivo, Lidien me decía, de traer una cápsula que los familiarizara con este tema y que se dieran cuenta de la necesidad del mismo. Y bueno, ya posteriormente ustedes podrán revisar. Aquí yo le traigo algunas referencias en las que me basé para la presentación, pero hay mucha información sobre este tema de ciencia abierta que cada vez se produce más y que les puede servir justamente para definir cómo ir avanzando justamente hacia este movimiento de la ciencia abierta. Así que muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Lidia. Creo que al final va a haber la posibilidad de intercambio a partir del chat que ustedes pregunten y sería muy bueno. Así que gracias y le paso la palabra a Lidia. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por dar este importante contexto que me ayuda a mí para revisar mi presentación. Déjenme que prepare la presentación. Déjenme saber si ya la están viendo, por favor. Se ve perfecto. Sí, ya yo se por ve. Lo menos la veo bien. Ya se ve. Muy bien. Entonces, les decía que... tengo que ver aquí a la izquierda para pasarlo. Les decía que, que Roberto nos ha planteado, nos ha puesto sobre la mesa una definición común para partir y lo que nos queda claro de su trabajo es que el tema de la ciencia abierta que parte de digamos de un análisis filosófico, de una postura filosófica, cuando hablamos de lo abierto y cuando esto nos plantea nos plantea múltiples áreas de acción para la biblioteca. Estamos hablando no solamente ya de acceso al contenido, sino que estamos hablando, y lo planteaba Roberto, de herramientas para la producción y el acceso a la investigación, y estamos hablando también de infraestructura para la recolección, gestión, difusión, y algo sumamente importante, el tema de la preservación de la producción, que ahora pasa a ser responsabilidad nuestra, responsabilidad de la entidad que está produciendo la investigación científica. Entonces, yo voy a enfocar en estas áreas y en lo que EBSCO está
completamente trabajando para ofrecerles a ustedes como bibliotecas herramientas que les ayuden a ustedes a realizar estas aspiraciones. Todo esto uno lo plantea a nivel filosófico, pero luego hay que ir a la biblioteca y hay que concretarlo. Y entonces nosotros tenemos herramientas concretas que les permite a ustedes abordar en forma práctica estos retos y estos imperativos casi. Tal vez antes de avanzar con el tema, es necesario hablar sobre sostenibilidad o plantear el tema de lo abierto, de la filosofía, de la ciencia, de la investigación abierta en términos de sostenibilidad, porque cuando uno habla de sostenibilidad y uno habla de ese imperativo, de esa aspiración, estamos dejando de ver las cosas en términos de la hora y estamos pasando a el futuro, no solo a la inmediatez de la hora, sino que estamos pensando en el futuro. Y cuando se habla de sostenibilidad, también estamos hablando de desafíos que son mundiales, globales, y que tocan nuestra vida en todas las áreas: la salud, el ambiente, la sostenibilidad alimentaria, en fin, son retos humanos que requieren de toda la creatividad, el esfuerzo, la colaboración, la ingenuidad, se me olvidó la palabra, esto de todos los investigadores en todo el mundo, y lo vemos hoy con esta pandemia. No hay un momento tal vez más claro donde un evento en el área de la salud toca todos los aspectos de nuestra vida. No hay un solo aspecto de la vida que no haya sido tocado por esto: la vida social, el trabajo, la alimentación, en fin, todo, la economía, todas las áreas, pero también deja muy clara la necesidad de compartir la información para que juntos podamos crear una solución al problema que tenemos. Entonces, uno no puede hablar del mandato y de la aspiración de la ciencia abierta sin referirse a esta necesidad imperativo de la sostenibilidad, y que nos deja muy claramente a las bibliotecas un papel para jugar, porque en este contexto las bibliotecas vienen a asumir un rol protagónico, siendo las conductoras, siendo los mecanismos, siendo las entidades que ofrecen, que garantizan ese flujo de información para que uno pueda crear soluciones a estos retos globales. Y entonces, cuando uno habla de lo abierto en el contexto también de la sostenibilidad, la biblioteca adquiere aún una importancia y una pertinencia mayor. Y es a través de la información que ofrecen, confiable, donde podemos, en un mundo conectado de tecnología y personas, crear soluciones a los retos universales en un entorno colaborativo. Entonces, cuando hablamos de lo abierto, que en el contexto de la biblioteca decíamos que necesitamos verlo desde múltiples áreas de acción de la biblioteca. Tenemos que verlo en términos de
en términos de eliminar las barreras que existen en el ecosistema para que la ciencia abierta tenga lugar. Entonces, se trata de acceso a la información sin obstáculos, que logremos eliminar esos obstáculos para el aprovisionamiento, desarrollo y extensión de la información, garantizar que el acceso a esa información sea óptimo, sea imparcial, sin restricciones y que sea a la totalidad de la producción. Por lo general, nosotros nos quedamos muchas veces en artículos y cuando pensamos del acceso abierto, por ejemplo, lo vemos en términos de artículos de revistas o hasta libros, pero siempre en esos términos. Pero cuando uno está hablando de investigación abierta, es como planteaba Roberto en su presentación inicial, es necesario no solamente tener acceso a eso, sino a todo lo que está detrás, a todo lo que usó el investigador para crear su descubrimiento, a los datos, a los códigos, métodos, en fin, las notas de laboratorio, a todo lo que generó el producto de la investigación y luego la infraestructura que permite interconectar en una forma armoniosa todos esos servicios y todos esos contenidos. Entonces, en este contexto, ven ustedes que la biblioteca, o más bien, ven ustedes que el tema de la ciencia abierta plantea retos a las bibliotecas. Pero al tiempo que plantea retos, inmediatamente uno puede ver las oportunidades y las áreas nuevas de acción que este paradigma le ofrece. Y en términos de acceso a contenidos, en términos, por ejemplo, de presentación, de preservación de la producción y en general de la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios que realicen esa aspiración de la ciencia y la investigación abierta. Entonces, perdón que esté. Voy a ir abordando cada una de estas áreas de acción o estas áreas de oportunidad y voy a ir abordando en cada caso lo que ESCO está haciendo para ayudarles a sus bibliotecas en ese tema. Entonces, vamos a empezar con el área de acceso a contenidos. Aquí en esta diapositiva tenemos una lista de actividades de investigación abierta, actividades que un investigador que aspira a que su investigación sea abierta hace y tendría que compartir. Entonces, esta definición de actividades la plantea Bianca Kramer y Jeroen Bosman, ambos de la Biblioteca de la Universidad de Utrecht en Holanda. Y en su blog, ellos describen todas estas actividades que van desde la búsqueda y la revisión de literatura, el análisis de datos, preparación de manuscritos, la publicación misma de del producto, de la investigación, la información sobre los resultados, etcétera. Aquí ustedes tienen el gráfico con la descripción. Y lo que ellos plantean es que para cada una de estas actividades, el investigador se puede encontrar con muchas herramientas que hay disponibles por ahí. Herramientas que pueden ser abiertas, otras que son privadas, unas que son de paga, otras que son gratuitas. En fin, hay una, si uno quiere, hay demasiadas. Mecanismos que uno puede seguir para intentar publicar o publicar las actividades y los productos de cada etapa. Entonces, esto inmediatamente
sugiere la pregunta de qué es lo que ustedes, sus bibliotecas concretamente, tienen para ayudar a sus investigadores a crear y acceder a los componentes de la investigación. Y qué infraestructura, plataformas, mecanismos tiene usted en su biblioteca para apoyar a sus investigadores y también para gestionar y custodiar el producto de la investigación que sus investigadores están generando. Y bueno, ahí uno podría, por ejemplo, algunos de ustedes, uno podría hablar del servicio de descubrimiento de EBSCO, el EBSCO Discovery Service, donde los investigadores pueden ir a hacer esa tarea de revisar la información, de peinar la literatura. Y esta herramienta de EBSCO, el EBSCO Discovery Service, es un servicio de descubrimiento que permite, que contiene miles y miles, millones de registros de contenidos de diferente procedencia, rigurosamente indexados, que utiliza un algoritmo de relevancia que permite al investigador encontrar la información que está buscando en forma inmediata, en forma precisa, que garantiza que la información, el universo de información que está consultando es información de calidad, confiable, como para hacer esa primera etapa de revisión de la literatura. El servicio de descubrimiento también de EBSCO tiene otra particularidad que es muy necesaria en este ambiente de ciencia abierta, y es interoperabilidad, que se pueda conectar con todas las otras herramientas especializadas que apoyan el proceso de investigación. Entonces, esa es una primera herramienta, algunas de sus instituciones la utilizan, que es para encontrar información. Ahora, una vez que uno encuentra la información, idealmente o en teoría, uno tiene el artículo o el libro o el documento, y debería también tener un enlace al código y a los datos y a los métodos que se utilizaron y que se generaron para crear ese artículo. Esa es una aspiración, esa era una de los componentes de la Declaración de Panamá que nos compartía Roberto en su diapositiva. Pero esa premisa de que los datos y los métodos de la investigación están disponibles, es una premisa que no siempre se puede realizar, no es tan fácil de realizar. En este artículo que se publicó en el Atlantic, por ejemplo, se plantea exactamente eso. Muchas veces los artículos científicos a los que uno tiene acceso vienen con sesiones de métodos que teóricamente deberían proporcionar las recetas para hacer los mismos experimentos y lograr aquello que estaba en la gráfica de Roberto que llamaba a la reproductibilidad del experimento, de los resultados de la investigación. Pero con frecuencia esas recetas están incompletas o faltan pasos o faltan detalles. Y entonces uno no puede reproducir. Se habla de una crisis de la reproducción en la ciencia precisamente por eso. Entonces, nosotros como biblioteca nos preocupamos por llevar los contenidos, los artículos, pero a veces esos artículos les falta precisamente los datos que subyacen. Este señor que se llama Simon Adder es un estudiante o un ganador de un postdoctorado en el Tenyon Cornell Institute, y cuando terminó su tesis de doctorado,
La conclusión fundamental a la que llegó es que todo podría haberse hecho mucho más rápido. Y él decía, yo intenté basarme en los trabajos previos de otros e intenté construir sobre ellos, pero si usted como investigador alguna vez ha intentado hacer eso, seguro que va a encontrarse con que es un desafío. Y él abordaba los retos o básicamente los retos, los problemas, los obstáculos, y los planteaba de la siguiente manera: es difícil obtener el entorno informático y el lenguaje correcto. Es difícil encontrar los archivos que faltan y las dependencias. Y esto yo me acuerdo muy bien, cuando uno está intentando correr los datos, es buscar los errores y corregir los errores. Uno puede pasar horas solamente buscando dónde se produjo un error. Y pues él, al notar la pérdida increíble de tiempo que todo esto le ocasionó cuando estaba haciendo su doctorado, decidió crear una solución que permitiera compartir los datos, porque el tema de los datos es, el tema de los datos, cuando yo voy a sus bibliotecas, muchos de ustedes me lo plantean. Se habla mucho de compartir los datos, pero ¿qué se comparte, cómo se comparte y cómo compartirlos en una forma que realmente sean útiles a otras personas que intenten reutilizarlos? Ese es el dilema. Entonces, este señor fundó creó una plataforma que se llama, bueno, antes de contarles sobre su plataforma, voy a mostrarles, ilustrarles con este artículo parte de a lo que él se refiere. Este es un artículo publicado en Facultad 1000, Facultad 1000. El artículo muestra un gráfico de un experimento, ilustra, digamos, el análisis, pero el gráfico en sí mismo no nos da la información sobre el código y los datos que están detrás, ni el entorno informático exacto que se utilizó. Y sin estos elementos, si uno intentara, uno tendría mucha dificultad para intentar correr, reproducir este mismo experimento. No sé si tiene sentido. ¿Tiene sentido? Entonces, ante este dilema, él planteó ayudarles a otros en su tema. Y entonces creó esta plataforma que se llama CodeOcean. En esta plataforma, un investigador puede encontrar, crear y compartir código y datos de investigación, pero no solamente comparte los datos, sino que se comparten en una cápsula y esta cápsula es ejecutable. Uno la puede incrustar en el artículo y cuando uno hace un clic en el enlace, uno puede ejecutar la cápsula. Uno puede ejecutar correr, digamos, el experimento ahí mismo. El investigador tiene entonces todo, no solo los datos, sino el ambiente en el que se realizó el experimento, incluyendo el ambiente informático, incluyendo las versiones, etcétera. Entonces, el investigador puede recopilar datos y utilizando la cápsula, reproducir con sus propios datos los resultados. Y podría generar una copia, lo que se llama un fork, como un tenedor, otra copia, otra vertiente con sus datos. Esta cápsula puede ser citada y puede ser incrustada en el documento que se quiere publicar, que vamos a suponer que es un artículo.
Y este entorno, esta cápsula incluye todo lo que se necesita para ejecutar el código. Y la cápsula, pues, se puede ejecutar en cualquier momento, ahora, mañana y en el futuro. Los paquetes, los formatos, toda la información que uno necesita para reproducirlo está aquí disponible y se puede usar. Se puede, esta no es una cita, ni es un gráfico, ni es una foto, ni es una imagen del proceso. Uno puede ejecutar el proceso con el documento. Bueno, entonces esos son los datos. Muy bien, pero ¿alguna vez usted ha intentado hacer un pastel solamente con los ingredientes? O vamos a ver, alguien puede hacer, vamos a ver, aquí tenemos muchas personas de Perú, alguien puede, y de Chile, alguien puede hacer un pisco sour solamente con los ingredientes. Y yo les digo, lleva limón, azúcar y pisco. Se puede hacer un pisco sour así tan sabroso como los que hacen en Perú y en Chile. No, porque uno necesita no solo los ingredientes, sino los pasos, las técnicas, la receta para generar la, para reproducir el experimento. Y aquí tenemos a otro investigador. Este es Lenny, y Lenny es un investigador postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, aquí nuestros vecinos. La frustración de él era corregir un solo paso de un método que ya había sido previamente publicado. Entonces, él decía que como estaba corrigiendo, en lugar de desarrollar una nueva técnica, no tenía manera después de compartir la corrección con nadie más. Y por lo tanto, nadie más podría utilizar lo que él había, esta nueva, digamos, esta nueva vertiente que él habría generado. Y esto le llevó a él a crear otra plataforma, a confundir una plataforma que se llama Protocols.io, que también es una plataforma donde uno puede compartir, como en el caso del anterior, de CodeOcean, uno puede compartir esta vez los métodos de la investigación y las correcciones y las anotaciones. ¿Cómo puedo corregir un solo paso? Bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, él creó protocolos donde un investigador puede encontrar, compartir y crear métodos de investigación. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo se ve. Esta es la plataforma. Aquí yo tengo un protocolo a propósito del COVID. Y si yo hago un cambio, lo puedo incluir aquí mismo. Lo puedo consultar. Yo puedo ver aquí preguntas en relación. Este es un investigador que en el día 2 de abril está preguntando sobre el protocolo. En esta parte inferior de la pantalla uno puede ver los pasos individuales que están documentados. Los pasos pueden incluir notas, enlaces a reactivos o incluso protocolos integrados. Puede ver al lado de los pasos, uno puede incluir también los metadatos y las pautas adicionales, las métricas, en fin. Uno puede copiar o bifurcar, crear otro método
previamente. De hecho, que este protocolo es una bifurcación de otro protocolo que se había hecho durante la investigación alrededor del ébola. Y entonces ellos utilizaron, digamos, que este protocolo para esta investigación en particular. Y lo que pueden ver aquí en la derecha son los comentarios. Es bien interactivo, se puede comentar. De esa manera, entonces, los protocolos, en protocolos en esta plataforma, la comunidad de investigación puede reproducir, reutilizar, comentar, colaborar sobre sus métodos de investigación y con esto lograr esa aspiración de métodos abiertos. Esta plataforma es ampliamente reconocida por la comunidad de investigadores y de editores como un mecanismo donde uno puede colocar sus protocolos para cumplir con el mandato de abierto. Bueno, entonces, muy bien, aquí tenemos, hemos hablado de los contenidos, de los artículos, de los contenidos producidos, hemos hablado de los datos y de los códigos, hemos hablado de herramientas que les puede ayudar a ustedes a ofrecerle a sus investigadores una plataforma para que ellos accedan y también compartan y cumplan con el mandato de apertura abierta. Y ahora llegamos al punto en que tenemos ya productos de la investigación y que debemos garantizar el acceso para las generaciones futuras, que es otro mandato. Es un mandato de las agencias de financiamiento, pero también es simplemente una tarea que ha sido la tarea histórica de las bibliotecas, preservar. En el mundo impreso era fácil, uno guarda una copia y ustedes se preocupan mucho por eso. En el mundo de lo digital y del acceso abierto, el asunto no es tan claro. Y tal vez que no lo estamos. ¿Ustedes están viendo bien mi pantalla? Sí, sí se ve bien. Entonces, solamente es que yo estoy viendo un pedacito cortado, pero debe ser la vista mía. Entonces, en cuanto a la preservación, les decía que no solamente hay mandatos, pero es que es nuestra está en nuestra en nuestro DNA, está en nuestro DNA como bibliotecas preservar para que las futuras generaciones puedan continuar avanzando en el desarrollo del conocimiento. Entonces, aquí está una cita de, este es Peter Suver, que es de la Universidad de Harvard, pero también es una persona bien importante en el movimiento de acceso abierto. Y él dice que cada universidad en el mundo puede y debe tener su propio repositorio de acceso abierto. Obviamente, si estamos planteando que los contenidos son abiertos, el repositorio es el lugar natural para compartir con el mundo la producción de nuestros investigadores. Que ese repositorio debe de ser compatible con los estándares de acceso abierto y que debe tener una política que aliente o tal vez que demande, que exija a los miembros de su facultad que depositen los resultados de la investigación en el repositorio y que debe de haber una garantía de que se preserva a largo plazo. O sea, no es solamente crear un repositorio, eso lo hemos hecho todo, casi todas sus bibliotecas tienen un repositorio. Y la parte que hay que abordar es la parte de preservación, porque no siempre se hace. Bueno, esto obviamente no es preservación. Los que recogieron las tesis en los CDs y tienen todas esas tesis que no se pueden
no se pueden abrir, saben que esta no es una solución. Ahora, algunos de ustedes conocen y utilizan tal vez logs. Y logs es, por ejemplo, un sistema que asegura la persistencia de la información digital al mantener copias de los resultados, copias de los documentos. Esta es una parte del tema de la preservación, pero habría que preguntarse si es suficiente o si será necesario considerar otros factores adicionales que hay que tomar en cuenta cuando uno quiere preservar y garantizar el acceso a los contenidos a largo plazo. Entonces, uno tendría que plantearse si lo que estamos haciendo es seguro e independiente, si se puede reusar, si garantiza su autenticidad y procedencia, y si se previene o si se controla, si se garantiza que no se ponga obsoleto, no se ponga obsoleto el documento. Y aquí les estamos, esta presentación la vamos a compartir. Y aquí hay un enlace donde esta organización que es la National Digital Stewardship Alliance, donde ellos nos indican cuáles son los niveles de preservación digital que uno debería considerar. Entonces, aquí hay otra solución de otra organización. Todas estas organizaciones de las que les he hablado son organizaciones con las que EBSCO ha hecho una alianza, pero todas son organizaciones separadas que funcionan con, que buscan cumplir con ese mandato de acceso o de ciencia abierta, y muchos de ellos son software abiertos, todos son software interoperables. Todo es software interoperable. Y aquí tenemos otra solución. Esta solución nos viene a resolver la necesidad de preservar el contenido digital para que sea accesible y utilizable a largo plazo. Esta solución la empresa se llama Archiven, la solución se llama Perpetua y fue creada por un investigador en la Universidad de Southampton, en el Centro de Investigación DTI de esta universidad. Y es una solución de software como servicio para la gestión de datos a largo plazo y la preservación digital de una gama amplia de tipos de contenidos. Entonces, el tema aquí es que Perpetua recoge los contenidos que están en diferentes espacios, en diferentes repositorios, en diferentes lugares. La información vive ahí. Uno lo toma, lo lleva a Archivum, a esta solución, y aquí le aplica diferentes procesos. Un proceso de salvaguarda donde uno crea y almacena múltiples copias para proteger contra la posible daño de la información. Uno también puede aplica la preservación, donde uno protege el contenido de la obsolescencia. Idealmente estamos hablando de convertir, normalizar este contenido y aplicarle el software más reciente que garantice que ese contenido siempre se puede abrir y que no se dañe, que no se corrompa, que no se dañe el documento. Y además que cumpla con la premisa de que el documento, la información, se pueda compartir con otros. Y por último, algo muy importante que se debe garantizar es que los usuarios tengan acceso
al contenido, que se pueda descubrir, porque no es solamente que el contenido esté por ahí, sino que el contenido sea utilizable por otros investigadores o por quien necesite la información. Entonces, hemos hablado de los contenidos, de la importancia de su preservación y voy a entrar ahora a lo que es la infraestructura para la prestación de servicios. La infraestructura tecnológica. Cuando hablamos de la infraestructura tecnológica, tenemos que partir del sistema de gestión de bibliotecas, de la plataforma de gestión de servicios de bibliotecas. Y aquí hay que hablar de lo que sería ideal. Idealmente, porque el reto fundamental es que todo es que lo que prevalece es una serie de soluciones desarticuladas que no se comunican y no conversan y obligan a las bibliotecas y a los investigadores a mantener múltiples puntos de entrada. Entonces, los investigadores no quieren depositar en el repositorio porque están depositando en tres otros lugares y todos estos lugares no conversan, no se comunican. Entonces, idealmente, la plataforma de gestión de servicios de bibliotecas, pues, ayuda a hacer eso, a que todas estas plataformas se comuniquen. Se comuniquen los contenidos digitales, pero también se comuniquen con los contenidos impresos, que permitan ofrecer una vista unificada de todas las colecciones y que faciliten el uso óptimo y que se pueda descubrir todo tipo de material, ya sea para fines de investigación o enseñanza. Eso, digamos, que sería la aspiración de la plataforma de gestión de servicios de bibliotecas. Y la plataforma Folio, que es una iniciativa de EBSCO, que es una iniciativa en la que EBSCO está colaborando, pero que es una iniciativa de la comunidad de bibliotecarias donde las bibliotecas y los proveedores se han juntado para crear esta plataforma que aborda esas limitaciones que tienen precisamente los sistemas de gestión tradicionales que limitan un poco la interoperabilidad y la comunicación de todos estos pequeños sistemas que componen el ecosistema de lo que sería un universo de ciencia abierta. Esto Folio, que significa el futuro de las bibliotecas es abierto, es una plataforma de servicios de gestión de servicios de bibliotecas de software abierto, de código abierto, respaldado por las bibliotecas y proveedores juntos que se han unido para desarrollar y mantener una plataforma de servicios cuya arquitectura es moderna y que le ofrece a la biblioteca la posibilidad de integrar todas estas herramientas que están a su disposición sin necesidad de tener que tener un software privado que intenta hacer todas esas funciones en forma digamos, cerrada, esto, y que simplemente utiliza o capitaliza lo mejor que otros están haciendo, porque cada uno es experto en una área y puede generar su solución, la solución que mejor corresponde a esa área. Y no es necesario intentar reproducir una solución que intenta hacerlo, pero que tal vez no lo hace tan bien, sino que lo ideal es articular, lo ideal es interoperar, conectar todas estas herramientas para una solución que es robusta, interconectada, abierta, que cumple con todos
los estándares, que cumple con las aspiraciones de colaboración, en fin, y que es, como decíamos al puro principio, sostenible en el largo plazo. Y esta es entonces otra solución. Esta no es de EBSCO tampoco, esta es de la comunidad, pero que EBSCO ayuda a las bibliotecas a implementar, porque esta solución es la que articula todos esos servicios y plataformas de las que les hemos hablado. Entonces, Folio está construido por la comunidad para crear un sistema que impulsa la sostenibilidad, busca alinearse con las necesidades y la infraestructura compartida, la filosofía compartida a las que las bibliotecas aspiran. Es abierto en todos los aspectos, código, APIs, relaciones comerciales, en fin, abierto desde todo punto de vista. Y pues con Folio podemos conectar todos los puntos. Podemos conectar el continuo de flujos de trabajo de investigación abiertos, centrados en una infraestructura que nosotros, tanto las bibliotecas como los proveedores, brindamos a nuestros usuarios. Porque si bien las herramientas de investigación abiertas abarcan toda una gama de aspectos, lo que es fundamental, lo que es una necesidad, es que se conecten entre sí para que pueda realmente ofrecer un flujo de información y que realmente facilite el descubrimiento, la creación, la reutilización, la reproductibilidad, la preservación, la gestión y la difusión del conocimiento científico. Sí, me están diciendo que sí se ve cortada la presentación y yo fue que cambié algo aquí y no me di cuenta qué es lo que cambié y entonces ahora no sé cómo devolverme para que se vea completa. Algo le cambié y no sé qué fue. Ese es el dilemita que tengo. Bueno, pero ya casi termino. Entonces, y la voy a compartir con ustedes. No sé si fue que Balanca dice que la ve completa. Sí, yo veo como que acá tenemos unas personas que escriben que se ve bien. Yo la veo completa. Igual le recordamos a todos que la presentación se está grabando y se va a compartir el archivo para que la descarguen. Sí, entonces, ya casi, ya estoy por terminar, ¿eh? Entonces, esto simplemente ya aquí lo que es como para cerrar en este gráfico, pues como para darles una idea de lo que es la visión. Por un lado, tenemos al investigador que tiene que crear y publicar y depositar. Tenemos a la comunidad de investigadores que idealmente pueden reproducir y reutilizar lo que aquel investigador hace. Y por otro lado, tenemos la institución que financia, pero que tiene que garantizarle a la humanidad que la producción es preservada y que tiene que proveer las plataformas para que esas aspiraciones de crear, publicar, depositar, reproducir y utilizar sean posibles. Y entonces, en EBSCO hemos creado una serie de soluciones que son soluciones que no necesariamente son productos que EBSCO ha desarrollado, sino que otros expertos en su campo han desarrollado y con los que nosotros estamos colaborando para facilitar cada uno de esas actividades, de esas piezas en el proceso de producción de conocimientos científicos, desde crear y compartir los métodos, el código, a través de protocolos y Codotion, salvaguardar y preservar a través de Archivum, descubrir los contenidos a través de el descubridor y, por último, gestionar todo esto en
en una forma unificada, que sería unificada, sostenible, que vendría a ser Folio. Al final, la conectividad de todos estos elementos depende de la apertura de las herramientas, las plataformas que brindan el acceso al contenido y las soluciones que permiten a las bibliotecas hacer estas conexiones. Y entonces, en esto estamos en EBSCO. Esa es nuestra aspiración y nuestra contribución a este proceso. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque estamos ya bien pasados del tiempo. Y les dejo mi contacto. Si ustedes quieren explorar más estos temas, por favor, no dejen de contactarnos. Aquí les dejo mi correo y podemos verlo más en detalle. Si es algo que ustedes quieren explorar, algunas de estas plataformas, algunas de estas herramientas, con gusto les podemos mostrar y hablar más en detalle. Entonces, ahora abrimos el panel para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Lidiet. Hay una pregunta que vi antes de que tú empezaras. Aquí hay un comentario que dice, cuando las bibliotecas no se han automatizado, difícilmente podrán aportar algo. Pues yo creo que este universo abierto va a facilitar precisamente sus procesos, porque en el pasado el tema de automatizar y a modernizar la tecnología de gestión podría pensarse era mucho más difícil. Ahora hay herramientas. Folio, por ejemplo, es una oportunidad y para pasar a un sistema de gestión bien moderno y tal vez poco traumático. Yo no me desanimaría. Además, seguro que sus investigadores están contribuyendo. Y sí, existen muchas bibliotecas que siguen a la era antigua, todo manual. Sí, eso tenemos que irlo cambiando, porque esas bibliotecas están teniendo dificultades ahora en un contexto así de que todo es digital, como estamos viviendo en estos días. Pero hay bibliotecas que están funcionando como sin ningún problema. Entonces, sí, eso tenemos que ir haciendo un esfuerzo para capitalizar lo que hay. Hay mucho abierto. E ir modernizando las bibliotecas. No sé si hay más preguntas. Aquí hay una pregunta para Roberto. Roberto es Lorena Reyes de la biblioteca responsable del Colegio de la Frontera Sur. ¿Podría, por favor, compartirnos de qué manera están materializando la ciencia abierta en Cuba? Bueno, Lorena, justamente en el contexto cubano específicamente, lo primero es el acceso abierto. Es decir, el acceso abierto, como decía, fue pionera. Todas nuestras publicaciones están en acceso abierto. Todas las publicaciones del Sistema Nacional de Salud, tenemos más de 75 revistas dedicadas a las ciencias biomédicas, patrocinadas por sociedades científicas, por universidades, por instituciones del sistema. Y bueno, esa es la primera condición como tal. Estamos trabajando el tema, como decía Lidiet, que es muy importante el tema repositorio, y viene también dentro del es un aspecto, una arista del acceso abierto, que es la posibilidad que de la universidad, de que justamente todos los contenidos que produce la universidad queden abiertos desde ese repositorio y que logremos una interconexión justamente entre nuestras universidades médicas. Tenemos 14 universidades médicas a nivel del país, de manera de que estos contenidos puedan visualizarse, que no es solo, y insisto en algo que él planteó, pensamos que ciencia abierta va dirigida solamente al tema
del artículo que se va a publicar en la revista, sino que viene mucho más acá, viene desde los propios investigadores. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos hoy, y es que tiene que ver con la actitud, es trabajar, es capacitar. Esto lleva mucha capacitación, esto lleva nuevas formaciones. Hay que desaprender y volver a aprender a partir de los propios, de la propia formación en metodología de la investigación, en la formación de investigador, para que ellos se den cuenta de la necesidad de compartir los datos, de empezar a reconocer repositorios de datos. Es decir, en eso justamente, en el cambio de filosofía, es justamente en lo que estamos abocados hoy a nivel de país para poder ir avanzando. A partir de Cielo, que es, todos sabemos lo que es Cielo, de Cielo Cuba específicamente, nosotros a nivel de la editorial tenemos la coordinación para todo el país, para toda la ciencia de Cielo Cuba, y ya Cielo pues está definiendo indicadores de estricto cumplimiento para ir caminando hacia la ciencia abierta. Y justamente en eso también nos estamos apoyando, en todo lo que tiene que ver con Cielo hacia la ciencia abierta, para que puedan darse cuenta, porque tiene mucho que ver con lo político, tiene mucho que ver con lo que se indique, tiene mucho que ver con lo que la gente realmente reconozca para el cambio de actitud. De lo contrario, no se va a avanzar. Creo que en ese sentido es de los pasos fundamentales que estamos avanzando, en formar, en capacitar, en cambiar la mentalidad para poder ir logrando. Esto es paso a paso, y definir, que hay que definir una política de ciencia abierta. México tiene su política, Argentina tiene ya su política definida. Creo que han sido buenas prácticas que el resto de los países debemos ir tomando y definir ya políticas exactas que normen todo esto. No sé si respondí, Lorena. Muchas gracias, Roberto. Aquí hay un comentario también de Raimundo Gámez. Dice su comentario: hay un punto importante que creo que siempre se ha manejado en términos de manejo de información, la clasificación y la privacidad, que en muchos de casos los países tienen diferentes criterios para catalogar la información que manejan. Este es un tema que ha causado revuelo en la historia, ya que se han acusado entre los países de espionaje, y desde luego hay mucha información que sirve para avanzar en este tema, pero también mucha oposición a compartir cierta información para la investigación. Seguro que sí. Mi comentario es que seguro que sí. Lo que pasa es que lo que uno puede ver ahora es que hay mandatos que apoyan la... Híjole, yo pasé toda mi presentación con el micrófono hacia arriba. Esto, hay mandatos que los gobiernos han planteado, y sobre todo hay mandatos de las agencias que están financiando la investigación que específicamente requieren. La Comunidad Europea, por ejemplo, está liderando procesos donde el financiamiento que ellos ofrecen para la investigación en sus cualquier investigación que tenga financiamiento de la Comunidad Europea en cualquier parte del mundo tiene disposiciones y mandatos de apertura, de que los datos tienen que estar abiertos, de que los métodos tienen que estar abiertos y de que el resultado, el artículo, el producto final tiene que ser publicado en una revista abierta. Entonces, eso está, digamos que eso está moviendo muchísimo en estos días el tema, y yo creo que simplemente va a seguir creciendo. Y uno lo puede ver no solamente con investigación, sino con la aplicación, digamos, con la tecnología. Por ejemplo, la tecnología abierta es la que se ha desarrollado más y que está dominando el mundo hoy en día. En la Internet, la mayoría, lo que domina el mundo de la Internet se ha creado con software abierto. Esto, entonces, es un movimiento y es una gran oportunidad. En realidad, la ciencia siempre se suponía que era abierta. Es que en algún momento se nos comercializó el asunto y se fue por otro lado, pero la ciencia, la aspiración fundamental de desarrollar el conocimiento y de construir sobre lo que los otros han
construido es inherente al conocimiento científico. Si conoce alguna institución que ha generado buenas políticas para incentivar a los investigadores a subir los documentos en abierto, podríamos compartirlos. Ese es un reto, ese es el reto fundamental que las instituciones tienen hoy en día en todo el mundo. Que los investigadores, si mandan su documento a un repositorio, por ejemplo, si el economista manda REPEC, después solamente ahí lo manda y ya no quiere ponerlo en ningún otro lugar. Si el repositorio institucional no tiene mucho tráfico, a lo mejor no cumple con ponerlo ahí. Y el problema para las instituciones no solamente es que están perdiendo visibilidad, sino también custodia de su propia investigación, de su propio producto de la investigación. Y están perdiendo, están, digamos, las generaciones futuras no tienen garantía de que esos de que el producto de esas investigaciones se puedan volver a consultar o se pueda construir sobre eso. Entonces, ese es un problema ahí. Hay instituciones, por ejemplo, yo conozco la Universidad del Rosario en Colombia, que tienen ellos ofrecen, la biblioteca ofrece servicios para apoyar a los investigadores, y en esa parte de depositar, ellos ofrecen servicios y herramientas para incentivarles, y ellos han logrado bastante, bastante buena recepción. Nosotros en EBSCO por ahí estamos trabajando en una solución que podría ser que podría venir a ayudarles, que podría venir a solucionar ese dilema. Yo no puedo hablarles sobre eso ahora mismo, pero sí, pero en el futuro, en las próximas semanas, podremos tener otra presentación y hablar sobre esto. Aquí tengo otra comentario. Es una excelente presentación. Es una buena oportunidad para que los bibliotecólogos y bibliotecólogas integremos y utilicemos las bibliotecas y los servicios de información. ¿Podría comentar algo sobre los factores de impacto de las revistas y la influencia que ha tenido en la tendencia a que las universidades latinoamericanas sugieran a sus investigadores publicar en ellas? No sé si voy a dejarle a Roberto contestar, porque Roberto es un editor, entonces él tiene mucho para hablar sobre el tema. Roberto, ¿la escuchaste la pregunta? Sí, está relacionada con el tema de las revistas de impacto. Miren, hoy el mundo va sin demeritar el concepto de publicación de impacto, de revista de impacto. Creo que lo más importante es, y va a lo abierto también, es que se logre desde el propio contenedor, que es la revista, fíjense, y de momento no pierde ningún valor. Pero lo más importante es el investigador, la institución donde se realiza la investigación y el contenido de la investigación. Y justamente por eso se le da mucho valor hoy en todo este tema de la ciencia abierta al autor, a la visibilidad que tiene que lograr ese investigador que está como autor en el resultado de su investigación, a la institución, a la universidad, al centro que desarrolló justamente la investigación. Ya detrás va quedando entonces esa revista de impacto que evidentemente tiene hoy y sigue teniendo valor, pero este cambio justamente de filosofía va un poco también a cambiar ese término de revista de impacto. Y sí, sí tiene determinada relación porque sigue existiendo, pero va al cambio, evidentemente va al cambio, y hoy justamente por eso están los indicadores de el investigador, que tiene que ver con sus métricas, tiene que ver con sus índices H, sus índices HI, justamente de las veces que él logró que ese contenido reconociera el valor que tienen otros, y entonces empezar a citarse, empezar a reutilizarse. Un poco por ahí es por donde va todo esto también, que es otro, es que todo confluye justamente, pero son otras aristas que van teniendo ya
la ciencia abierta, que es justamente el impacto que va teniendo a punto de partida del reconocimiento. Y lo van a reconocer justamente por valor del contenido, justamente por la posibilidad de reutilizarse. Hay algo que no dije y que tiene mucho valor en la ciencia abierta, que es que mientras más una investigación se reproduzca, más se valida esa investigación. Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, en relación con el método, en relación con todos los elementos que Lidier ha explicitado y que, bueno, hemos tratado de compartir con ustedes. Y tal vez yo agregaría que hay toda una iniciativa en la comunidad de investigadores, precisamente para que se recoge en la declaración de DORA, que precisamente cuestiona la tendencia a medir los resultados de la investigación científica en términos de las métricas tradicionales y que llama a que los resultados de la investigación científica, el impacto de la investigación científica, va mucho más allá de simplemente una métrica de citas. Y eso ha generado movimientos y ha generado movimientos que llevaron a otros mecanismos de métricas, de las métricas alternativas, donde se abordan otros temas. Entonces, es parte, como decía Roberto, de un cambio filosófico, de la ciencia para el ciudadano, la ciencia para mejorar mejorar algún aspecto de nuestra vida, de la vida del planeta, y no tanto cuántas veces me publican y me citan en una revista. Entonces, es parte del cambio filosófico, digamos. Pero ciertamente que todavía eso es parte de lo que hay que cambiar, porque ciertamente algunos de nuestros países todavía miden a nuestros investigadores con esas métricas. Entonces, por un lado tienen declaraciones de que los investigadores deben publicar abierto y por otro lado los incentivos están basados en métricas de impacto tradicionales. Entonces, las dos aspiraciones no se ayudan una a la otra. Entonces, definitivamente ese es un reto. Y es un reto, todos estos temas. El tema de la ciencia abierta, el tema de disponibilizar y de facilitar el acceso a los métodos y a los datos y de facilitar al investigador estas herramientas, esos son retos que las bibliotecas no pueden dejar de asumir porque su pertinencia está muy vinculada a ello. Entonces, estos son retos y son oportunidades grandísimas que si no las abrazamos, estamos dejando pasar una oportunidad valiosísima de realmente continuar impactando. Como decía una bibliotecaria por ahí, el trabajo mío, yo no me hice bibliotecaria para negociar contratos con las editoriales. Para eso no fue para lo que me hice bibliotecaria. Entonces, esta es una oportunidad para entrar en el corazón de lo que su institución hace, que es la investigación. Yo creo que si no hay más preguntas, son 12:45. Ingrid, Natalia, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta que yo no haya leído? No, señora, yo no vi ninguna otra de las que tú dijiste. Muy bien, pues entonces yo creo que si no hay ninguna pregunta más o comentario, lo dejamos aquí. Agradecerle a Roberto por su tiempo y por la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros y a todos ustedes por darnos esta hora y 45 minutos de su día para conversar sobre este tema que es tan apasionante y tan pertinente. La información. Gracias a todos. Perdón. No, termina. Solamente es que estoy viendo aquí en el chat que si se va a compartir esta información. Sí, vamos a compartir la presentación y también vamos a mandarles un certificado de participación y
e invitarles de nuevo a la presentación sobre cómo la presentación de mañana, que les ayudará a prepararse para abrir sus bibliotecas al público de vuelta. Ahora sí, decía señor Roberto. Decir que agradecer justamente a todos los que han estado una hora y 45 minutos junto contigo y conmigo. Realmente ha sido muy bueno que estén. Estamos cerrando con 351 personas conectadas y eso yo diría que es récord porque estas tecnologías aguantan un poco a la gente sentada delante de la pantalla, pero han estado una hora y 45 minutos. Por lo tanto, creo que se ha cumplido el objetivo. Estamos satisfechos de que se haya sido bien y no los hayamos aburrido con todo lo que hemos hablado. Así que nada, agradecerte a ti, Lidie, justamente una vez más por esta oportunidad de compartir con todo el continente prácticamente que he estado aquí. Muchas gracias, Roberto. Si se nos durmieron, por lo menos no los vimos. Sí. Así es.